Señoras y señores. Estamos aquí para ver cómo funciona este ecualizador que me han recomendado. Yo le dejaré el enlace a esta web en la descripción del vídeo. Vamos a descargar y ver qué tal funciona. Cliquen. Download free for Windows. Como no, para Windows todo puede dañar mi ordenador. Bueno, si quieren seguir, bajo su propia responsabilidad. Yo me la voy a jugar. Ya tengo el ejecutable aquí, doble clic para instalar y a ver qué nos encontramos. No he tenido que hacer nada, en 15 segundos me apareció en el ecualizador directamente, vamos a testearlo. Antes de nada, parece que ha subido el volumen solito. Pues arriba a la izquierda hay configuraciones predefinidas. Tenemos para juegos, música, aumento de graves, etc. A la derecha podemos seleccionar para qué salida de audio se aplicará. En mi caso solo tengo los altavoces del portátil, e easy ahí que nada. El control de claridad, nos mejora la fidelidad y la presencia. El ambiente lo que hace es añadir un reverb. Reverberación quería decir, todo esto ya lo escuchan si os gusta, cuando lo instalen. Si no se hace el vídeo eterno. Solo es para que veáis si os puede interesar. Sonido envolvente, pues eso, amplía y expande el sonido. Refuerzo dinámico aumenta el volumen general. Refuerzo de graves es el último control. No requiere mucha explicación. Tenemos un botón para encender y apagar la ecualización. A su derecha otro para minimizar y maximizar. En el botón de las tres rayas tenemos las opciones para guardar y cargar configuraciones. Pero también los ajustes. No hay muchos. Viene activado que se active con cualquier nuevo dispositivo que conectemos. Ocultar los consejos que nos dan con bocadillos emergentes. Y bueno, es interesante que podemos ver ahí los atajos y hasta desactivarlos. Puedes donar para que mejoren el producto. En ayuda tenemos la versión que tenemos, el centro de ayuda que nos lleva a la web y nos explican en inglés cómo funciona todo. Y tenemos un enlace para buscar actualizaciones. En realidad solo te lleva a que descargues la última versión disponible y puede que sea la que ya tengas. Lo último es hacerte saber que en la bandeja del sistema tienes también todas las opciones con el botón derecho sobre el icono de este programa. Bueno. Creo que no lo he dicho, pero es gratis, como todo lo que os traigo siempre. Suscribiros para estar al tanto del mejor software sin coste. Muchas gracias.